farándula y entretenimiento aquí en Proyecto F por la señal del canal de Durán. ¡Empezamos! Jennifer López hace arder las redes sociales con sus looks deportivos. La reina del Bronx, Jennifer López, sabe que la ropa deportiva no solo sirve para estar cómoda, sino también para lucir siempre súper sexy. Jennifer es una bomba sensual que es capaz de lucir increíble incluso usando simplemente ropa deportiva. Para ella no hay obstáculos al momento de lucir bella. Jerry Rivera se recupera de su aparatosa caída, mientras que su manager dice lo contrario. El cantante Jerry Rivera se recupera de su lesión sufrida aquí en nuestro país hace unos pocos días, subiendo fotos en sus redes sociales diciendo que todo está bien, mientras que su manager Félix Rayito López asegura de que el artista ha perdido cuantiosa cantidad de dinero por dejar de asistir a eventos ya programados. Murió un gran ícono de la música nacional. El artista guayaquileño Carlos Rubiro Infante murió la mañana del 14 de septiembre, causando conmoción en el mundo artístico ecuatoriano. El municipio de Guayaquil declaró incluso 3 días de duelo en el cantón más poblado del país. Tras conocer su deceso a los 96 años, el cuerpo fue velado en el Salón de la Ciudad. Una gran artista peruana escuchada en nuestro país a nivel nacional acaba de fallecer. A los 91 años, la reconocida cantante peruana Julia Rosa Capristán García, más conocida como Carmencita Lara, falleció por causas todavía desconocidas. La intérprete de valses es conocida una referente de la música nacional y la letra de sus canciones son un himno en casi todos los bares del país. Rochi Lara, hija de Carmencita Lara, a través de su cuenta personal de Facebook, confirmó el deceso de la cantante. Famoso youtuber mexicano visitó nuestro país. El famoso youtuber mexicano Luis Villar, conocido por sus más de 18 millones de seguidores como Luisito Comunica, estuvo de visita en nuestro país. Visitó Guayaquil diciendo que estaba precioso, en una frase que lo acompañó en fotos en sus redes sociales. En sus historias de Instagram también compartió videos a su arribo a Las Peñas y el Cerro Santa Ana. Aseguró que en la ciudad hacía más calor que en la playa. Está muy lindo Guayaquil, volvió a comentar en su recorrido por el país. También visitó Quito, así como varias localidades de la provincia de Manabí y de Santa Elena. Esperando que les haya gustado este espacio de información y entretenimiento, los acompañó Carolina Gavilanes. Recuerda que nos puedes seguir en YouTube como Proyecto FTV y en Instagram como @ProyectoFTV. Recuerda que no somos competencia, somos algo más. Hasta la próxima.